dirigen toda la acción, todo el regicidio, es decir, el conde Horn y el conde Ribbing en la primera versión y Samuel y Tom en la segunda, junto con la bruja Ulrica, eran presentados ficcionalmente como negros. Detalle que me parece que no requiere mayor comentario por nuestra parte. En esa versión denominada bostoniana, la obra ha recorrido el mundo entero. No sería hasta este siglo, 1939, y Copenhague, donde el primer original que celosamente había sido guardado por sus autores, el original sueco, como se denomina, viera la luz de las candilejas en un teatro, como les digo, de Copenhague, aunque la iniciativa no prosperó. Habría que esperar hasta 1850, donde en Estocolmo, y de la mano del productor y escenógrafo Göran Göntele, la obra subiese definitivamente a escena en lo que desde entonces se denomina versión sueca, que ha ido poco a poco imponiéndose y que todavía en las carteleras de los teatros está compitiendo, por así decir, en popularidad en estos momentos con la versión tradicional bostoniana. Esa versión sueca, pues, es la que nosotros vamos a ofrecerles hoy, en una traducción escénica de la ópera de Viena, que tiene como intérpretes a Luciano Pavarotti en el papel del rey Gustavo, al conde, el conde Ankerström está interpretado por Piero Cappuccilli, Amelia por Gabriele Legner, Ulrica por Ludmila Szemtecek y el personaje del paje Oscar por Magda Nador, con dirección escénica de Gianfranco De Bosio y dirección musical de Claudio Abbado. Trasladémonos, pues, ya a esas estancias del monarca en el primer acto, donde va a comenzar la acción, donde, mientras una parte del coro canta las alabanzas del rey, de ese soberano liberal del que más adelante hablaremos, otra, la de los conjurados, trama oscuros presagios, mientras ese travestido paje Óscar anuncia la preparación del baile de máscaras, que constituirá el último cuadro de la ficción y que da, finalmente, título a la obra. Thank you.
La sua parola,
dicendo io, via, come si attendi.
Thank you.
cuor più pagini codessi, per un dì si folletti e si scherzi, ma è la vita più cara non è. Oh,
Thank you.
l'anima in me. Se scosso mi sveglio ai fischi del vento, ripeto fra tuoni, ripeto tuoni, le dolci canzoni, le dolci canzoni, le dolci canzoni del tempo natio, che i baci ricordan dell'ultimo addio, e tutte raccendo le forze del cuore, e tutte raccendo le forze del cuore. Tu dunque rifuori la tua profezia di ciò che col fado nel vago qualsia nell'anime nostre non è nata ancora. Grazie.
me fa deridere la lor credulità. Me fa tanto a ridere da ridere la lor credulità. Poi, signore, a questi parole mie fumeste, voi non osate ridere, che tutto il cuore mi sta. Thank you.
Comentábamos en el comienzo de esta transmisión que un Balduin más grave ha tenido ya un precedente en la ópera del mismo título de Daniel François Spritober, con libreto del propio Eugène Scribe, a partir del cual Somma va a redactar el suyo. Pueden citarse al menos otras dos producciones operísticas que toman en la historia del regicidio de Gustavo III el motor de su dispositivo argumental. Una de Vincenzo Gabussi, que se estrenó en Venecia en 1841, La Clemencia di Valois, sobre texto de Gaetano Rossi, y otra de Saverio Mercadante, el famoso autor de Il Giuramento, que tuvo como libretista Salvatore Camarano, el libretista que sería también el del Verdiano Trovador, que se estrenaría en Turín en 1843. Comentábamos antes que la producción verdiana las ha borrado a todas del catálogo de las óperas actualmente en repertorio.
Y realmente ello es así, porque aquí logra Verdi una de sus obras, por no decir la más inspirada, pero desde luego una de las más perfectas, de las más logradas, de lo que podríamos denominar su periodo intermedio. Es un periodo, y esta ópera es quizá el mejor paradigma de todo él, en que se hermanan o se dan la mano el estilo italiano y el estilo francés de la ópera. Es una síntesis particularmente afortunada entre ambos estilos. Del estilo francés va a tomar Verdi la idea del argumento espectacular, los grandes contrastes melodramáticos de la parte italiana, sobre todo la grandísima efusión melódica para la que Verdi estaba capacitado, como realmente ningún músico de la ópera lo haya estado jamás. Andrew Porter, el gran erudito verdiano, ha señalado con gran pertinencia cómo en Ballo in Maschera aparecen algunos de los más cualificados arquetipos de la gran ópera, lo que se llama ópera grande o gran ópera francesa, cuyo modelo es Meyerbeer, y concretamente cita el personaje de Urbain, de los Hugonotes, como un precedente directo del Oscar, de este personaje travestido de Ballo in Maschera. Los conspiradores los hace derivar igualmente también de los Hugonotes, y finalmente el personaje de Ulrica lo emparenta con evidente acierto con el de la Fides de Il Profeta. Ahora bien, la genialidad y el grado de innovación al que Verdi somete estos códigos, en definitiva, no la yuxtaposición de elementos separados, sino la magnífica síntesis que entre ellos realiza, es la clave del éxito perenne que Ballo in Maschera ha tenido desde su mismo estreno. Tenemos por una parte esa gran efusión, esa gran abundancia melódica, arropada por un conjunto instrumental de extraordinaria riqueza tímbrica, desde luego el más perfecto que Verdi haya elaborado hasta la fecha, con gran cantidad de elementos solistas, flauta, el flautín, el corno inglés, el violonchelo incluso, pero que están ahí no solamente para dar una nota de color tímbrico, sino también para definir la psicología concreta de los personajes. Y esto es un aporte que Verdi le hace a la historia de la ópera italiana en particular, y desde luego del discurso operístico del XIX en general. Hay luego una enorme fluidez armónica. Es una música inquieta que constantemente está modulando y deslizándose de unos tonos a otros, y que da una impresión de dinamismo, de plegarse maravillosamente bien al procedimiento escénico empleado. Música, en definitiva, dramática en toda la extensión de la palabra. Finalmente, en el plano de la forma asistimos a una ruptura que se venía presagiando desde tiempo atrás, pero que aquí ya es casi absoluta, entre la vieja idea del recitativo y el aria. No hay ningún fragmento verdaderamente cerrado, salvo las canciones del paje Oscar, y todo ello se mueve dentro de una línea de declamación en la que el aria es solamente el ápice, el punto culminante de la gran efusión lírica, pero que por lo demás aparece perfectamente integrada al discurso músico-dramático. Ese tratamiento de la forma está siempre también en relación con la psicología, con la plasmación teatral de los personajes. Finalmente, aquí Verdi introduce ya de manera definitiva algunos de sus grandes arquetipos vocales. Por ejemplo, con el personaje de Amelia, que es esa soprano verdiana característica, lírica, y al mismo tiempo que ocasionalmente precisa un registro dramático de considerable envergadura y de considerable poder. Es toda una premonición ya de la Isabel de Valois, del Don Carlos, o de la Aida, o de la Desdémona de Otelo. Ulrica es también otro de esos personajes que Verdi ha desarrollado como nadie, el personaje de la contralto, que es una prolongación de la Azucena del Trovador, y al mismo tiempo una premonición de la que va a ser una de las más grandes contraltos, de personajes de contralto de la ópera italiana, que es el personaje de la Amneris de Aida. Pero pasemos ya a este segundo acto. Vamos a irnos a ese hórrido campo que la soprano va a cantar en una de sus arias o de sus intervenciones más claramente verdianas, en la línea que hace un momento estábamos señalando, y donde unos instantes después hará presencia, acto de presencia, el tenor, para entonar junto con ella el único dúo de toda la obra, y que es al mismo tiempo una de las páginas más cargadas de fuerza y de intensidad que, dentro de semejante forma, el dúo operístico, Verdi nos haya jamás legado.
Thank you.
Perché l'amor
m'ascolti ancora rispondermi così. Astro di questo verde ha avuto un sacco il cuore di mia vittore e di uno la sola la mia vittore e di una sorga il mio thank you.
Appoggiatevi a me. Vorrei, mi sento.
Thank you.
giurato che alle porte vado re della città. Gustavo III, el protagonista de nuestra ficción de este Balduin Máscara, que desde la Ópera de Viena estamos hoy transmitiendo para ustedes, fue uno de esos personajes sorprendentes de los que el siglo XVIII fue, por lo demás, extremadamente pródigo. Rey liberal, culto, músico aficionado, protector de las artes y de las letras, dramaturgo, el mismo, escritor de comedias, primo de Federico II el Grande de Prusia, que compartía con él las mismas aficiones, y otra más, que era también la de la homosexualidad. Este personaje, que por cierto fue el fundador de la Academia Sueca, abolió la tortura, proclamó la libertad de prensa, recortó considerablemente el poder de los nobles, y naturalmente todas estas cosas hubieron de llevar aparejadas el hecho de ese regicidio, que se produciría en 1792, como antes les decíamos, y en el que el conde Ankarström disparó en un baile de máscaras una pistola cargada de clavos herrumbrados sobre el pecho del monarca, ocasionándole la muerte después de 13 días de atroces sufrimientos a costa de la gangrena. Bien es cierto que la suerte del conde Ankarström no fue mucho mejor. Capturado, naturalmente, allí mismo, torturado por orden directa del monarca con el fin de revelar los nombres de sus cómplices, se le destrozó meticulosamente la mano derecha y finalmente fue ejecutado un día antes de la muerte del propio rey. Por cierto, que estos complotados pudieron huir de Suecia, y uno de ellos llegó incluso a vivir en París en la época, ya en sus últimos días, en la época en que Eugène escribe, redactase la obra que diese pie, ya en segunda mano, por así decir, a la producción verdiana presente. Gustavo II, decíamos, era homosexual y tuvo con especial cuidado en la elección de sus pajes y de los efebos que habían de acompañar sus estancias palaciegas, hasta el extremo de diseñar él mismo, persona de muy buen gusto, que al parecer era, los uniformes de esa su corte, y que en la producción que hoy estamos presenciando está fielmente reflejado en el personaje de Oscar, que aparece más o menos vestido tal cual aquellos uniformes eran y que habían tomado pie, yo creo que ustedes lo habrán descubierto ya a estas alturas, del famoso niño azul de Thomas Gainsborough que tienen ustedes en la Tate Gallery londinense.
En todo caso, este personaje travestido obedece a una convención dramática de la gran ópera francesa, pero sin embargo Verdi ha llevado el personaje, el grado de ambigüedad que mantiene en su relación con el rey, que por supuesto nunca es explícito y que la censura por supuesto no hubiese podido en modo alguno admitir, pero esa ambigüedad es mantenida con Verdi, que era precisamente un hombre nada ambiguo en la creación de sus tipos, con una considerable contundencia. Es precisamente el único personaje que canta canciones con forma estrófica cerrada, canciones y no arias y no recitativos líricos ampliamente extendidos. Es también el único personaje que mantiene y que elabora unos restos, considerable presencia, de decoración belcantista, que por lo demás ha desaparecido enteramente en una obra en que ha desaparecido igualmente la famosa cabaleta que había de brillante y virtuosísticamente coronar cualquier aria que se preciase en la ópera anterior. Vamos ya finalmente al tercero de estos actos, cuyo último cuadro es ese baile de máscaras que da título general a la ficción. Es interesante contemplar aquí cómo también otro de los estilemas de la gran ópera francesa ha sido elaborado por Verdi desde una perspectiva absolutamente nueva. Como ustedes saben, era normativo la inclusión de uno o incluso de dos ballets en la gran ópera de estilo meyerbeeriano. Aquí Verdi ha sugerido el empleo de ese ballet, pero no lo ha utilizado como un elemento de danza interpolada, sino que ha creado con él un telón dramático absolutamente convincente para poner en escena el asesinato del rey. En definitiva, Verdi ha sabido aquí hacer, una vez más, de la necesidad virtud y extraer un sentido dramático de lo que en principio había sido tan solo un elemento codificado y más o menos tópico del código francés al uso. Esa es su grandeza y esa es, una vez más, la razón por la que Valo in Maschera ha conseguido desterrar a todos los trabajos que anteriormente habían puesto en escena el ya famosísimo Magnificio. Oh,
Oh,
Thank you.
che valga. E un ballo il maschera splendidissimo. Bellissimo. Ella me coi interverrà. Forse lo pelo mio che ho spedito il colpo. Azzurra la veste, ed aver miglio nastro, e charpa il banco.
Thank you.
tutor mi strappa da lei. Alcuno alla mia vita attenterà, spadetto, ma se m'arresto io pavento diran va, nessuno pur sospettarla re, va da presta, era per godir me quella festa. La 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 la
tu sai distinguere gli amici suoi. Valletta interrogarlo, e forse c'è di ancora sto di più. Appunto. E compromettere di quel che me l'ha detto. Offendi, è confidenza che quanto importi io so. E che fai? E ti odigavi cose adesso, perché la notte inoltre qui fa bella su te parocca della colpa se non mi ti ha concesso. Dunque? Fai grazie a lui se parli, e non a me. Vesta una cappa nera, corrosa una salve tu. Una parola ancora. E la fatto, la vuote tu. Però Addio!
braccio a morte, te lo giuro, Iddio
Señoras y señores, hemos llegado al término de la emisión. Agradecemos la atención que nos han dispensado y nos despedimos de ustedes hasta nuestra próxima carta de justo. Buenas noches.